Muy buenas a todos, compañeros. Bienvenidos a un nuevo vídeo de la guía del acuario plantado. Quinto vídeo de la serie del acuario plantado. Y vamos a hablar sobre el tema que estaba prometido. Recordáis, hemos visto ya toda la parte referente a cómo mantener un acuario plantado. Luz, CO2, abonado. Y ahora vamos a ver los tipos de acuarios que hay en función de sus requerimientos. Así que empezamos. Lo primero que os quiero decir es que la belleza de un acuario, os lo he venido diciendo, no se mide por el tipo de acuario que tenemos, sino por el gusto y la calidad del agua, la calidad de nuestros peces y cómo se encuentran en el acuario. Entonces, a partir de aquí vamos a dividir tres tipos de acuarios, vamos a explicar cómo es cada uno de ellos y cómo mantener estos tipos de acuario. Es muy importante que sepáis que la velocidad de un acuario no viene marcada, por mucho que se diga, por el tipo de plantas que tenemos. Un acuario de anubias no es un acuario de bajos requerimientos. Un acuario de anubias será de bajos, medios o altos según nosotros decidamos aportarle luz, CO2 y nutrientes. Sin embargo, sí que es cierto que hay plantas que tienen grandes requerimientos lumínicos. Hay plantas que no podemos acelerar y hay plantas que no podemos frenar en el crecimiento, porque si las frenamos no les estamos dando el mínimo que necesitan y se van a morir. Entonces, el primer tipo de acuario es el acuario low-tech o acuario de bajos requerimientos. Este es el acuario más desprestigiado del mundo y uno de los que más me gustan. Los acuarios low-tech, como puede ser el que yo tengo aquí detrás, son acuarios que tienen una iluminación bastante reducida, de 30 a 40 lúmenes en fluorescente, de 15 a 23 lúmenes en LED. Son acuarios que no tienen mucha iluminación y que, por tanto, suelen tener plantas de requerimientos bajos de luz. Plantas que no necesitan mucho CO2 y no necesitan muchos nutrientes, es decir, plantas de crecimiento lento, que suelen ser las que corresponden a este tipo de acuarios. En mi caso, el acuario que veis aquí conmigo es un acuario low-tech, aunque tiene una pantalla de 100 vatios para 100 litros de agua. Lo que pasa es que tenemos una parte de emergido y en vez de estar a 30 centímetros de altura del acuario, está a 60, más la distancia hasta el fluorescente a unos 70 centímetros. Es decir, hay mucha pérdida de luz y por tanto las plantas que yo he colocado abajo están a la sombra, necesitan poca luz. Y las plantas que están arriba crecen en emergido y por tanto funcionan completamente distintas de lo que funcionaría cualquier otro tipo de planta. No les puedes aditar CO2, el CO2 lo cogen del ambiente, entonces su crecimiento está más limitado y funcionan de otra manera. Hacen una absorción de nutrientes distintas, utilizan nitrógeno atmosférico, funcionan de otra manera, digamos. Entonces, como veis aquí es un acuario low-tech, ¿vale? Los acuarios low-tech se consideran que son acuarios sin CO2, ¿vale? O acuarios con muy poquito CO2, no es obligatorio ponerlo, y no se suelen abonar. Son acuarios que el único abonado que se le da es nitrato sulfato potásico, perdón, que es el que os comentaba, que simplemente es para ayudar a la planta a consumir, a que funcione mejor. Dentro de sus pocos nutrientes y pocas condiciones que le damos a la planta, le ayudamos a crecer un poquito mejor. Son acuarios muy sencillos y los micros lo que vamos a hacer es introducirlos con cambios de agua. Es decir, acuarios que no requieren mucha atención, que no requieren grandes podas, que tienen plantas bastante sencillas, digamos, lo entrecomillo siempre, lo de sencillas. Y bueno, pues acuarios muy bonitos y que normalmente aquellos que hemos pasado por acuarios high-tech, por los acuarios que requieren mucha atención, solemos pegarnos un buen descanso posterior en acuarios de este tipo. Sobre todo porque requieren mucho tiempo y al final, si no dispones de él, pues estos acuarios son una magnífica solución. Son acuarios, yo no voy a decir que mi acuario sea feo, obviamente, pero yo creo que son acuarios de los que uno se puede sentir orgulloso. Y como os decía, a mí me gusta, y como a mí me gusta, no me importa que sea un acuario low-tech. Y no me importa lo que nadie me vaya a decir, es un acuario con el que yo estoy muy contento. Por tanto, estos son los acuarios low-tech. Tenemos también los acuarios medium-tech, acuarios de requerimientos medios. Este tipo de acuarios
Yo, mi opinión es que son un poco difíciles de mantener. El acuario que había previo a este, el acuario biotopo de Nueva Guinea, que era previo a este, era un acuario tremendamente plantado, no cabía una planta más, los peces casi no tenían sitio para nadar, era exagerado. Ese acuario tenía esta pantalla, tenía 100 vatios por litro, o sea para 100 litros, tenía un vatio litro de agua, tenía una potencia muy bestia, con tubos de colores que estaban ayudando al crecimiento de las plantas, no tenía CO2 y lo estaba abonando. O sea, es decir, era un acuario que podía ser muy complejo, que requería una atención muy grande, porque cualquier desequilibrio es mucho más difícil de corregir, porque es un acuario que no se corresponde en las plantas que había con la intensidad de la luz y con el abonado que yo le estaba dando, y mucho menos con la ausencia de CO2. Por tanto, son acuarios que yo no voy a recomendar nunca para alguien que se inicie. Creo que lo mejor es iniciarse en un low o iniciarse en un high, pero nunca en el punto intermedio, porque requiere algo de experiencia, algo de práctica, e incluso a mí me ha sido difícil luchar con ese tipo de acuarios. Y llevo unos cuantos años con esto, y de verdad que no creo que sean los mejores para iniciarse nunca, ¿vale? Para mantener son muy divertidos. Si alguien algún día lo quiere probar, yo creo que es una experiencia que tenéis que probar. Este tipo de acuarios lo que van a tener es una iluminación en fluorescente entre 50 y 60 lúmenes litro, y en LED entre 27 y 30 lúmenes litro. Una iluminación muy moderada, que nos van a permitir utilizar plantas con unos requerimientos de luz bastante elevados, y como norma vamos a tener que añadir CO2 a ese tipo de acuarios. No lo recomiendo hacer sin CO2, porque el CO2 es lo que os decía, nos ayuda a controlar mucho las algas, nos ayuda a que las plantas aceleren el crecimiento. Entonces, es interesante ponerlo con CO2. Como os digo, es medida preventiva de algas y ayuda un poco a las plantas. Como es un acuario muy, muy peligroso, porque estás en el límite de necesitar más luz, más abonado, no suele haber que abonar mucho. Hay que abonarlo con relativa calma, sabiendo lo que consume el acuario. Hay que medir y saber lo que consume. Entonces, lo que os digo, yo no os lo recomiendo. No os lo recomiendo, pero os animo a que alguna vez los probéis si tenéis ocasión, porque son, de verdad, son muy divertidos ese tipo de acuario, ¿vale? Entonces es lo que yo os decía, igual que los lows son donde los acuaristas del high-tech se toman un descanso, los mediums son acuarios donde bajamos un poquito el ritmo, donde descansamos y nos sentimos muy a gustos muchos de nosotros. Lo que pasa que es verdad que no requiere tanto como un high-tech, pero requiere bastante atención y bastante preocupación. Entonces, ojo con tomar este tipo de acuarios. Y luego tenemos los acuarios high-tech. Son acuarios acelerados, acuarios que la gente sueña con tener. Creo que es lo que la gente considera el culmen del acuarismo de agua dulce. Para mí no lo es. Creo que hay muchas cosas después de eso. Yo creo que todos empezamos con la idea de tener un acuario plantado, ser un Takashi a mano, un acuario como Lontran, un acuario como Felipe Oliveira, un acuario como Farmer. Todos soñamos con ese tipo de acuarios, pero no es, tampoco es el sumum, el culmen, y tampoco os creáis que uno es mejor acuarista cuando llega a eso, porque no es el mejor acuarista por llegar a ese tipo de acuarios. Entonces, este tipo de acuarios suelen necesitar más de 70 lúmenes por litro en fluorescente y más de 41 lúmenes litro de luz de LED. Suelen necesitar tubos de colores, hay que estimular el espectro. Las pantallas LED, si son de luz blanca, suelen ser complicadas para este tipo de acuarios. Se pueden tener, pero bueno, hay que jugar con los espectros, con los colores. Son acuarios que requieren mucha luz, mucho CO2 y un abonado completo de NPK, hierros, micro. Es un acuario, pues digamos, en el que hay que controlar muy bien todo lo que hacemos, hay que tener muy bien medido, hay que estar atento, hay que tener el CO2 siempre disponible. Bueno, pues es el acuario, digamos, muy bonito, pero que tenemos que tener mucho cuidado, ¿vale? En este tipo de acuarios están, pues, los típicos acuarios de paisajismo, los acuarios holandeses, los iguagumis,
Bueno, hay un montón de acuarios. Cualquier acuario puede ser casi un high-tech. Yo he tenido un acuario high-tech, considerado como tal, de anubias. O sea, 100 lúmenes por litro de luz de LED. O sea, el doble de lo que se recomienda como mínimo para ser un high-tech. Abonando cantidades industriales, con CO2 constante, con un crecimiento de anubias muy acelerado, con una satisfacción enorme. Rompiendo un poco el esquema de lo que es, pero cualquier acuario que tenga unas necesidades lumínicas que le estemos dando un acelerón importante a las plantas, es un acuario high-tech, ¿vale? Entonces, yo creo que lo más importante es ser muy, muy constante con el acuario, controlar mucho lo que se hace y sobre todo conocer las algas. Antes de montar este tipo de acuarios, os recomiendo que leáis sobre algas, que sepáis cómo funciona una alga, cómo se radica, cómo se pelea, porque suelen ser acuarios que complican bastante la vida. Un pequeño desequilibrio aquí te causa una explosión de algas. El alga aparece en 5 días, pero no se va hasta dentro de 15. Es bastante complicadillo el hecho de que puedes cometer un error muy fácilmente. Pero creo que es muy divertido pelear contra esos errores. Entonces, os animo a que los montéis, porque lo que os digo, son acuarios que dan muchas satisfacciones. Los tres tipos de acuario dan mucha satisfacción, pero este es, digamos que es un poco cuando sientes que de verdad tienes un nivel importante, que crees que puedes ser un buen acuarista y que realmente te reafirma dentro del hobby. Entonces, os recomiendo que de vez en cuando lo probéis. Y bueno, pues estos son los tres tipos de acuario y lo que os decía, de verdad. Ni uno es mejor que el otro, simplemente son acuarios distintos, pueden depender del presupuesto de cada uno, de las ganas de trabajo de cada uno, de las plantas favoritas de cada uno. Yo pueden gustarme plantas de crecimiento lento y por tanto les monto un acuario que no necesita mucho, pero porque a mí es lo que me gusta, o me gusta la cuba y tapizar con cuba y con plantas rojas y entonces quiero un acuario high-tech y por eso lo necesito. Bueno, pues cada uno un poco lo que le vaya gustando y dentro de eso pues disfrutar del hobby y seguir aprendiendo cada día. Recordad que nadie sabe todo sobre esto. El que os diga que lo sabe todo se está mintiendo. Las normas no son siempre inamovibles. Las cosas, los acuarios, cada acuario es un mundo. Las cosas cambian, pueden ocurrir muchas cosas. Que nadie os venda la moto, insisto una vez más, de que esto es así, así y así, porque eso no suele funcionar nunca. Entonces, leed. Comparad mi información, comparadla con otras informaciones que hay en la red y quedaros con lo que más os guste de cada una y a partir de ahí experimentar, equivocaros y construir vuestras propias teorías. Al final tenéis que construir vuestra propia teoría sobre lo que queréis hacer en un acuario y lo que no queréis hacer en un acuario. Así que hasta aquí el quinto vídeo y los próximos van a ir sobre el tema de las algas. Poco a poco voy a ir escribiendo sobre ello, no tengo redactada todavía la información, aunque sí que tengo buscado mucho y he pateado, he peleado muchas algas en este tiempo con los acuarios y poco a poco la voy a ir construyendo para que también os pueda servir un poco de guía. Recordad que hay guías muy, muy chulas sobre el acuario plantado, los grandes maestros como Sosa las tienen escritas también, en el CAE hay información muy chula, creo que hay algunas cosas en abierto que se pueden consultar en el CAE. Y sobre todo hay una persona con la que me llevo muy bien, comparto la forma de ver el hobby, comparto la forma de llevar los acuarios plantados. Es youtuber, es Lluís Arnella de My Buce Tank. Y os recomiendo también que veáis su guía, porque Lluís sabe mucho más que yo, maneja muchísimo el tema de los plantados y creo que os puede ser también de gran ayuda. Ver dos modelos muy similares, dos formas de ver muy similares los acuarios, el hobby, pero con ciertos matices, porque cada uno al final venimos de nuestro padre y nuestra madre en esto del hobby y cada uno hemos aprendido una forma. Así que os recomiendo que le veáis y a cualquier otro acuarista, a cualquier otro youtuber que le sigáis, que no hay ningún problema. Y ya sabéis, a seguir disfrutando, cualquier pregunta que tengáis me la hacéis y sacaré tiempo de donde sea para tratar de responderlas, ¿vale? Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo, compañeros.